Grupo Radiorama informa las últimas noticias en Radiorama en punto. A las 8 en punto le presentamos el resumen estatal de noticias. Criticó el alcalde de Tepic, Francisco Javier Castellón, que los diputados de partidos políticos aliados quieren hacerse promoción denostando el trabajo del ayuntamiento de Tepic. Las calles secundarias tendrán que esperar la brigada de bacheo, pues por el momento el ayuntamiento de Tepic solo está reparando avenidas principales, informó el director de Obras Públicas, Gilberto Gameros. Es falso que existan gimnasios que prestan el servicio a sus clientes clandestinamente, o por lo menos no han podido detectarlos in fraganti pese a las denuncias de la población, reconoció el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez. Debido a los reportes recibidos de incumplimiento de medidas, la Secretaría de Movilidad anunció la revisión de otros tianguis en Tepic, informó su titular Luis Alonso Tahuahua. Ante la llegada de la influenza, los primeros días de octubre inicia la campaña de vacunación y la prioridad es proteger a los trabajadores del sector salud, confirmó el subdirector de Medicina Preventiva y Epidemiología, Jorge Barrera. Como una mentira calificó la lideresa del SUBSEM, Águeda Galicia Jiménez, el que el gobierno diga que no hay dinero para cumplir con el pago de salarios a los trabajadores. Agradecemos sus comentarios, dudas y sugerencias a nuestra página de Facebook, Radiorama Nayarit. Grupo Radiorama informó cada hora a través de Radiorama Network las últimas noticias. Radiorama en punto. La radio también se escucha en internet a través de www.radioramanayarit.mx. Aaron García en punto.